Bueno, el aporte que ha hecho San Juan al folclore ha sido muy significativo. Si esto se sometiera a votación, yo no tendría ninguna duda de que nuestro municipio estaría en un sitial de honor, sobre todo por el aporte, sobre todo en composiciones. Nosotros tuvimos en Juancho Royce un maestro, una insignia en cuanto a ejecución de acordeón. Y aquel vallenato viejo que quiero yo tanto, el que cante el viejo Alejo, que quiero y que canto yo. Ese vallenato vive en mí, y entre más viejo mejor está. Como vive tu presencia en mí, como vive tu cariño ya. Los compositores sanjuaneros, hay unos de la primera generación como Hernando Marín, el maestro Máximo Movil, Isaac Carrillo, Roberto Calderón. Esos no son compositores de mentira, esos son unos compositores auténticos que le cantan a lo real, a lo vivido. Y en cuanto a esta segunda generación, hay muchos compositores ficticios dedicados a componer sobre bagatelas, cuestiones que ellos no copian de una novela, de un corintellado, son basados en cuentos ficticios. Porque hacer una canción no generalmente no es de libros ni de rap, ni escribir por escribir, es de inspiración y es de entusiasmo, es de fiebre por hacerla. Yo de Riohacha viajaba en avión, ahí iba volando para Valledupar. Desde las nubes me puse a mirar y muchas cosas muy bonitas vi. Ay, qué bonito se veía San Juan, el pueblo lindo donde yo nací. Los tiempos viejos recordaré para componer una linda canción. Eso me nace del corazón. Sé que mi pueblo lo vive deseando. Y con el alma yo te cantaré. Ay, San Juan querido, yo te estoy cantando. Pero lo de ellos era una forma espontánea. Comparar la caída de agua, un riachuelo, el vuelo de un ave, el nacimiento de un nuevo día, perdón, el nacimiento de un nuevo día, compararlo con la belleza, con el sentimiento que se quiere expresar cuando se le va a cantar a una mujer. Las plantas que arrastró el río van a retoñar, y él vuelve a su viejo cauce por tradición. Y tú te llevas mis besos sin decir nada, y tú te llevas mis besos y mi corazón. Y tú te llevas mis besos sin decir nada, y tú te llevas mis besos y mi corazón. La mujer sanjuanera se distingue por su donaire, por su físico, cuerpo. Aquí hay muchos cuerpos hermosos. Hay unas niñas preciosas físicamente. Entonces yo creo que eso hace que el compositor se inspire, se profundice, se haga más profundidad en cuanto a lo poético. Voz mayor de la brillante generación de cantores sanjuaneros es la de Máximo Movil, quien a los 66 años, después de haber paseado sus coplas de monte adentro por los pueblos de la antigua provincia de Padilla, vive encerrado en su casa, víctima de una severa enfermedad. Él sufre de reumatismo. Él todo el tiempo ha venido sufriendo de eso, de eso, de eso. Y uno lo llevan de los especialistas, lo lleva por todas partes. Y el consuelo que le dan es que tiene alivio, a cura no tiene. Entonces, a veces se entristece porque él dice que un hombre tan parrandero como él y queda en ese estado. Y a veces se entristece y otras veces se conforma. Yo he dicho que me voy contento porque yo me parece que estos son símbolos de viaje para toda la vida. He dicho que si me muero, me lleva la satisfacción de haber sido un buen sanjuanero y que donde quiera he ido, yo he puesto el nombre de mi pueblo en alto. Eso para mí es un orgullo que me lleva muy satisfecho. Me da sentimiento de verlo así.
Él no se merecía, estar así enfermo. Pero como Dios es el que sabe, que hay que ver las cosas como vengan. Movil, padre de 22 hijos con distintas mujeres, escasamente aprendió a escribir su firma, pero es autor de más de un centenar de canciones. La más famosa de todas fue La Mujer Conforme, que le brotó por puro arrepentimiento, después de haber abandonado a su compañera durante varios días, en los cuales se dedicó a beber chirrinche y a vagabundear. La hice por haberle pagado mal a mi compañera, porque digo que le pagué mal, porque salió un sábado a mercar, y ella cuando salí, iba saliendo, me dijo: Máximo, mira lo que queda de azúcar para la niña. No, yo vengo ya, le dije. Ya estoy acá. Me vine y me encontré con un amigo que se llama Rafael Ortiz. Y me dijo: Máximo, me dice: Máximo, tomate una guilita. Donde yo he sido bebedor. Y dijo: no, tomate la otra, después te vas. Amanecimos. Y el día siguiente me dijo: vamos a sacarme la rata. Y yo llegué allá, donde la dejé en la tardecita. Ya así todo matado. Y cuando yo iba llegándome, que estaba abriendo las puertas del corral, me dijo: Ajo Máximo, pero así con un sentimiento. Ajo Máximo, lo primero que te dije, viste, tuve que ir allá arriba, ver a la otra finca, buscar un poquito de azúcar encrustado. Vea, me parece que me metió una daga en el corazón de esa mujer. ¿Eh? Vengo de la montaña, de allá de la cordillera, allá dejé mi compañera junto con mi Jesucito. Y yo me traje bien cargado mi burrito, vendo mi carga y me alisto, porque mi mujer me espera. Tengo pensado regresarme muy temprano, porque ya me está esperando con algunos alimentos. Mi pobre compañera, que con tantos sufrimientos, amarguras y tormentos, me acompaña en esta tierra. Pero mujer del alma, mi compañera, puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor. Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo, puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor. Que te llevaré al pueblo para que cambies de situación. Te colmaré de amor para el cambio de tu sufrimiento. Ay, hombre, daré una vida sabrosa. Siempre ha resaltado el maestro en cada una de sus obras elogiar a la mujer, elogiarla en su belleza, elogiarla en su comportamiento, elogiarla aún cuando aquella mujer pueda despreciarlo a uno, elogiarla en toda su extensión. Antes, más bien, era un tratado como, es que era una cuestión muy corroncha, muy, muy dada a gente del campo. Ahora no, tú te encuentras aquí que hay familias que en el momento son los que siempre hemos dicho, el Jaxé, el Woodwill de San Juan, y resultan que ahora ellos quieren tener compositores, pero esto no se hace, esto nace. Los músicos sanjuaneros de hoy van a la escuela y no mascan tabaco ni andan descalzos. De sus mayores aprendieron de una vez y para siempre que todo lo que vale la pena de ser vivido merece ser cantado. Y lo cantan y lo cuentan sin complejos, enterados de que sin sus voces el pueblo no tendría ni rostro ni memoria. Lo único que se necesita para que haya música y poesía en San Juan es que sigan naciendo niños, como lo sabe Mauro Milián, el instructor de acordeón del pueblo. Esta es una tierra en la cual hay una fuente de esa energía musical que en realidad los niños se les quiere salir solo, por los poros se les quiere salir la música. Vamos a ver, arranca la llave. Bien.
Muchos no tienen los acordeones, porque hasta eso los acordeones se han puesto muy caros. Tuve un amor y se fue, pero volvió para vivir junto a mí toda la vida. Contigo vivo feliz, le dije yo, y para siempre será mi consentida. Nuestro romance duró poquitos días. El 10 de enero se fue, no sé pa' dónde, pero qué triste se ve llorar un hombre. Esa mujer me dejó sin alegría. Te estoy llorando con mucha pena. A veces pienso que tú eres mala. Por tu nobleza yo sé que tú eres buena, pero ¿por qué me dejaste herir el alma? San Juan del César está reconocido como la cuna de los compositores. Desde el inicio de un gran compositor, que es el compositor que en realidad nos dio a conocer, tanto a nivel nacional como Isaac Carrillo, muy cariñosamente Tijito, ¿no?, con su canción La Cañaguatera, que se recorrió todo. Y pasó las fronteras. La canción nació hace más de 30 años, cuando a Isaac Carrillo lo abandonó su mujer de aquel tiempo, por considerar que él, pobre no diferente a barrer, cocinar y planchar. He tenido la oportunidad de hacerme rico con algo indebido y no lo he hecho. Que la cuestión de la droga, no puedo. Que el negocio de los carros robados, tampoco lo hago. No te ponemos de comisionista para tal. Yo hoy en día no tendría que echar la plata, pero no me... Entonces vivo una vida holgada, humilde, no paso hambre. Tengo una buena compañera, mis hermanos me quieren. Y no sé por qué la gente tiene que estar ambicionando tanto. Incluso esa señora, pero qué bien me hizo, ¿no? Porque en el momento que se fue, le dije yo, te juro que yo sin ti estoy acabado. Como estoy enamorado, te alejas de mí. A pesar de que eres buena, me dejas por pobre. Como soy un hombre noble, yo sufro las penas. Ay. En el Cañaguate quedó mi martirio. En el Cañaguate quedó mi martirio. Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? No dejes que yo me muera diciendo tu nombre, porque las cañaguateras matan a los hombres. Como sufro yo me quejo, tu amor me condena. Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos, ay, qué pena tan grande, perdí la razón. Porque allá en el Cañaguate dejé el corazón. Porque allá en el Cañaguate dejé el corazón. Porque allá en el Cañaguate dejé el corazón. Carrillo escribe versos por puro gusto. Lo que le paguen por hacerlo, dice, es añadido. Su primera y última ganancia es el hecho mismo de componer y saber que quien canta siempre estará más cerca del corazón de una mujer. De todas maneras, la música da, pero uno tiene que saber invertir, porque el que despilfarra no tiene nada. He tratado de invertir en una casa, en un... Las novillas paren, el carro trabaja, hace el viajecito y trae el arroz. Las regalías de Carlos Vives fueron muy buenas. Las de Alfredo Gutiérrez, las de los corraleros Majagual, en esa época valía la plata, pero siempre llegaban 100 mil pesos, 200, 50 mil. Hasta que un día con Carlos Vives llegó un cheque de más de 7 millones de pesos, por ahí por el año 94. Después llegó otro cheque de más de 5 millones. Que los cantantes de hoy lo hayan olvidado es algo que no le quita el sueño. Además, sobre el futuro de su obra
y la del resto de compositores de su generación, Carrillo tiene una teoría tan curiosa como alentadora. Como por lo menos ahora las mujeres ya casi no usan minifalda, porque usan la falda ancha, ya el taconcito ese delgadito tampoco se lo pone, el tacón grueso como era antes, y yo creo que así va a pasar con la música nuestra. Esta noche, Carrillo se dispone a llevarle una serenata a su compañera. Los hombres de la región, a propósito, se pasan la vida llevando serenatas a mujeres que se renuevan en los balcones, pero en realidad son siempre la misma mujer, aunque hoy se llame Zoila y mañana Cristina. Los rostros múltiples y las pieles variadas de todas ellas van armando el retrato único y definitivo de la mujer soñada, la que está siempre más allá de nuestros ojos enamorados. La mujer sanjuanera, cuando uno está enamorado, se le llega a dar una serenata, a cualquier hora ella se asoma a la ventana. Aquí dar una serenata para conquistarse una mujer es lo fundamental. Hoy cualquiera puede poner una serenata al frente, a todo timbal, prende el carro e irse, pero no esperar que le abran la puerta y que lo reciban. Para eso hay que tener pantalón. Recuerdo que una vez llegamos nosotros a dar una serenata de cumpleaños de la muchacha y llegamos, dejamos el carro a una cuadra y llegamos con sigilo, como si viniéramos en una operación de, más bien de espionaje, y nos escondimos detrás de un arbolito y desde ahí dimos la serenata. Un poco antes de afinar el tono para su serenata, Carrillo nos contó algunos pormenores divertidos de su vida andariega. Yo tuve muchas mujeres, llegué a tener 3, llegué a tener 4, y eso me dio por la cabeza, porque la verdad es que ellas, al saber que estaban una donde la otra, ya viene el resentimiento. Entonces esta me le voy hoy, ya ando con la otra mañana ya también. De la culpa la tienes uno, no la mujer. Y llegué a tener 10 hijos con 6 mujeres, y a veces se ríe la gente cuando yo digo que yo le fui fiel a las 6. No me lo creen. Hubo de que tuve problemas económicos y sentimentales. Y creo que no vuelva a ser el mujeriego. Es decir, le digo algo, porque no sé qué pasa, 64 años. Hay pedido y hay quien le tire florecita a uno, porque ya eso se da. Antes la mujer esperaba. Todo enamorado que se respete en San Juan va a decir lo mismo que Carrillo. Esta mujer es la última. Hasta ellas mismas aprenden desde chiquitas que el gavilán cebado no pierde su vicio. Pero nadie dijo que el amor deba ser siempre en blanco y negro. Nadie dijo que no valga la pena enamorarse de vez en cuando para por lo menos ganarse la dicha de disfrutarlo mientras dura. Aceptada esa verdad elemental, se entiende por qué los sanjuaneros están tan seguros de que sus cantos no van a desaparecer jamás. Eso siento cuando me mira, que se apacigua mi sufrimiento. Me duele el alma y el corazón, solo tus besos curan mi herida. Desdichado soy en la vida, y esto no tiene comparación. Ay, qué desdichado soy en la vida, y esto no tiene comparación. ¡Ay, yeah! ¡Vamos! Soy el monarca de tus sentimientos, tus ojos son la luz de mi vida. Por eso siento cuando me miras, que se apacigua mi sufrimiento. Por eso siento cuando me miras, que se apacigua mi sufrimiento.